¿Cómo están, amigos? Espero que estén bien. Hoy les traigo un corto video del cual les voy a mostrar cómo usar perfectamente el collar. En este caso les voy a mostrar el tipo de collar. Mostraré cómo usarlo perfectamente a tu mascota y voy a mostrar qué tipo deben usarlo. Si tu mascota se jala mucho, el paseo no lo toma como paseo, te servirá el collar de castigo. En este caso, si tu mascota no es de las que se jala y ya tienes manobreado cómo sacarla correctamente, pues ya sería lo que sería la cadena. ¿Ven, Draco? Ven. Si ven, aquí Draco tiene tiene la cadena, una cadena de castigo. Esta cual evita que cuando yo llego a pasear no se jale constantemente. Cuando sienta que él se está ahogando, lo que va a hacer es retirarse. Puedo tenerlo así constantemente y no pasa nada. Una de las cosas que las personas no saben es que se lo ponen y el perro se sigue tirando y dicen que hice mal o que no me está sirviendo el collar. En ocasiones hay veces donde no ponemos correctamente la cadena. Una de las dificultades que las personas tienen es que no ponen correctamente que no ponen perfectamente la cadena. A la hora de que la colocamos bien, sería de la parte que es la más alta del perro. Si lo ponemos abajo, obviamente el perro la cadena no va a tener una función en específico y el perro se va a seguir tirando. Si la ponemos en medio, aquí va a quedar en el cañote del perro y cuando el perro se tire lo vas a ahogar, o sea que no es muy recomendado. La parte fundamental es la parte de arriba. Una de las preocupaciones que uno más tiene es que cuando jalas al perro la cadena se baja. Obviamente si tú lo haces con una posición que sería la adecuada, la cadena no se va a tener por qué bajar. Tengo otra que es manual, o sea que esta ya no necesitaría precisamente de esta. Obviamente la pondría aquí, la pasaría debajo del perro y cumpliría la misma función. Obviamente va a depender si tú quieres una así manual o más rápida, que simplemente sería lo mismo, nada más que la función que cumple es que pues rápido, o sea, nomás de chinga te llevas al perro a pasear y pues no te preocupas. Y la otra, pues una pulga, ¿verdad, Draco? Y la otra que lo más conectaríamos a la cadena con el collar y fácilmente te llevarías a tu mascota. Esta la tiene fija, podemos ver, esta es fija, esta la puedo dejar aquí y no se le sale el perro, ya viene adecuada con su cuello y por su estatura de la que tiene. Ya hay diferentes tipos de collar de castigo. Obviamente los collares de castigo mucha gente los critica porque pues maltratamos al perro, y justamente si no lo sabemos ocupar obviamente lo vamos a maltratar. En este caso la función que cumpliría el collar de castigo es ponerlo hasta arriba donde pega la cabeza con las orejas y libremente pues el perro no tiraría. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo deberías llevar perfectamente el perro. Obviamente, cuando llevas a pasear a tu perro, o sea, cuando lo sacas, vas a empezar a tirar. Justamente ahí entra en función el collar de castigo. Ahora bien, cuando lleves a pasear a tu perro, siempre debes demostrar una postura de militar. Esa, pues, ¿cómo sería? ¿Has visto los militares cómo van en marcha? Con autoridad. Justamente el perro busca un líder en este caso. En este caso vas a ser tú. Y bueno, cuando llevas a pasear perfectamente a tu perro, como dije, en el gañote, llevas al perro y lo llevas así cuando llevas a pasearlo. Hay que cuidar bien de que, como les digo, una de las preocupaciones es de que la cadena se te vaya hacia abajo, no se vaya en medio, cuando la posición se vaya hacia aquí, porque aquí no hay tanto dolor en el perro, pero sí hay un poco de molestia al perro cuando quiera tirarse fuerte de acá. Si ven, el perro está serio. Llevar la posición en la cual es hacia arriba, con los brazos inclinados, pero sin ver al perro. Porque pasa cuando miras a tu mascota. Cuando miras a tu mascota, lo que vas a hacer es que tu mascota pierda esa inseguridad que tú tienes con ella. Porque tu mascota busca un líder. Y si tú se le quedas viendo, la mascota lo que va a pensar es que pues este cabrón, ¿dónde me lleva? O sea, solo se me queda mirando a mí, ¿no? Me explico. Y bueno, estas son las cosas que debes de cuidar. Ahora bien, voy a enseñarles cómo deben de caminar. Vas a caminar en posición militar, pero sin mirar a tu mascota, bien fijamente. Bien, aquí lo tengo.
mascota no va. Vas a perder moviendo tu cadena. Y el perro no se va a ir tirando. Cuando mantienes esta posición, lo que vas a hacer es que tu perro va a ir interpretando lo que tú haces con él. Cuando tú le quedas mirando a tu perro, ahí es cuando empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque tu perro no sabe a dónde lo lleva. Aquí no hay tanta molestia para tu mascota. Una de las cosas que ya había comentado es que existen dos tipos de cadena. Una es la de castigo y la otra es la de púas. Diferencias entre estas dos. Que la de castigo haces que el perro se quede en un lugar en específico. ¿Por qué? Porque cuando jala, obviamente lo que está haciendo la cadena es que se quede en el lugar donde él se sienta cómodo. Lo que hace que siente que se asfixia, regresa a su lugar de posición. Y la otra es el de púas, que es el de activación. Este lo que hace es que activa al perro. Es como más o menos un collar eléctrico, pero o sea, manual. Y así me puedo llevar el perro. ¿Ve? Es el collar de castigo, ¿vale? ¿Ven? Sentado. Down. Recuerda activar la campanita de notificaciones, suscribirte al canal y no olvides dejar tu like y comenta si te ha parecido bien, si faltó algo, alguna mención. Activa en Instagram, soy Carlos Mural, o la otra página secundaria de Instagram, que soy Mascota Inteligente, y pues nos vemos.